Después de los excesos de la dictadura santanista y las batallas de la guerra de reforma, México se encontraba en bancarrota sin poder saldar sus deudas con los países acreedores. En 1862, las armadas de España, Inglaterra y Francia desembarcaron en Veracruz dispuestas a cobrar sus préstamos. Después de negociar con el representante de México, España e Inglaterra se retiraron. Napoleón III, emperador del Segundo Imperio Francés, quería establecer una monarquía favorable para Francia y asimismo quería disolver el gobierno constitucional mexicano. Las fuerzas francesas al mando del general Lawrence se componían de 7.000 soldados que salieron hacia la Ciudad de México. México vivía momentos de división ideológica y política profunda. El consenso sobre temas relacionados con la Iglesia, la reforma del Estado, quién iba a ser el titular de la jefatura del Estado, este consenso no existía. Fue un momento de unidad ante las divisiones que habían entre conservadores y liberales. Estimado público y compañeros, este evento demuestra que no somos un pueblo que nació vencido, a pesar de que siempre se nos hizo menos. Debemos levantar la frente en alto. Debemos siempre mirar por arriba y creer de que el pueblo de México no nació como un pueblo vencido, sino nació para vencer. Yo, saludar, yo, por seguridad pública, por Felipe Carrillo Puerto, ¡viva la verdad de corazón!